Amigos de Visión 10 Televisión, qué gusto poder saludarles de nuevo cuenta en una emisión más de Recorriendo México, programa que nos permite visitar los sitios más insospechados y mágicos de nuestra bella República Mexicana. Como siempre, esta edición de Recorriendo México promete ser fascinante, sobre todo porque hoy conoceremos a detalle la milenaria danza del Pocho, festividad que se mezcla con las fiestas carnestolendas de esta bella región. Acompáñenos. Tenosique, puerta de entrada a una región llena de cultura y tradición. A través de los años, esta tradicional danza ha permanecido vigente en este municipio. Pese a que ha sufrido algunas modificaciones en el vestuario y en la danza propia, dichos cambios no han sido relevantes en el desarrollo general de este antiguo ritual. Esta celebración inicia el 19 de enero en vísperas de San Sebastián. Según los datos históricos, los antiguos colonizadores quisieron erradicar este ritual. Pero cuando los dominicos se dieron cuenta que en las comunidades mayas de la antigua región de Acalán no podían hacer desaparecer la costumbre de los pobladores de vestirse una vez al año con hojas y flores, optaron por adecuarla al calendario cristiano de la época, haciéndolo coincidir con las festividades del carnaval. Es el tercer domingo dentro de la celebración de la tradicional danza del Pocho. Algunos pobladores de esta localidad eligen como punto de reunión la casa de Roger Suárez Vela, partícipe de esta danza que año con año convoca a múltiples personas que participan en ella. Hoy van a ver una de las expresiones vivas prehispánicas mayas que se conservan en nuestro país. Afortunadamente, Tenosique cobija a una expresión dancística cultural que se está haciendo hoy una definición por conservarla en los rasgos que la caracterizan, que son prehispánicos mayas. Desde muy temprano del día domingo empiezan los preparativos para portar con mucho orgullo y de manera adecuada la indumentaria correspondiente de cada personaje. Pintura, tizne, hojas o flores son elementos naturales propios de esta región que década tras década han sido utilizados para darle vida a esta singular ceremonia, la cual ha sido llamada la danza más rara del mundo. La danza del Pocho en Tenosique, por eso es originaria de Tenosique, porque tiene más de 150 años que se baila ininterrumpidamente y al pueblo de Tenosique le da identidad. Tenosique es la tierra del Pocho. Según cuenta la transmisión oral, que el significado o mensaje de juego del Pocho o danza del Pocho está relacionado con lo referente a la casa del jaguar, pues se ofrecía a los dioses como ofrenda para que los protegiera al salir a la espesura de la selva. También nos dice la historia que se trata de un tributo a los dioses para que cuidara los bosques y sus tierras fueran fértiles. La danza del Pocho es originaria del municipio de Tenosique y particularmente, y es patrimonio cultural del municipio de Tenosique y del estado de Tabasco. Es una expresión dancística con características y rasgos prehispánicos mayas, que representan la lucha entre el bien y el mal, pero más bien al final de todo este ritual, lo que triunfa es la vida sobre la muerte. En esta danza participan hombres y mujeres de diferentes edades. Hoy se puede ver por este recorrido también la participación de niños y niñas que son llevados por sus padres para integrarse a esta tradición. En esta ceremonia participan tres personajes esenciales que dan vida a esta danza. Los únicos personajes que participan o deben de participar en la danza son el cojó, que es el alma de este ritual, los jaguares,
que son el elemento emblemático prehispánico maya, que representa la fuerza, ¿sí? Y las mujeres de los cojoes, en este caso las pochoveras, que son convertidas en sacerdotisas del dios malo Pocho. Las pochoveras son mujeres de edad avanzada y jóvenes que llevan un traje a la usanza maya, con una blusa bordada a mano y una falda larga, ancha, de colores llamativos y encendidos, un paliacate rojo como capa en la espalda y como tocado, un sombrero de palma ancha y adornado con flores de tulipán y bugambilias propias de la región. La pochovera lleva faldas de colores chillantes y llamativos, con una blusa blanca y un paliacate rojo en la espalda, y sobre la cabeza un sombrero idéntico al del cojo. Los cojoes se disfrazan con una careta tosca de madera con facciones grotescas, agregándole cejas y bigotes de cerda. El tocado es un sombrero adornado con flores de tulipán y bugambilias. Se colocan una aldilla que cubre su cintura con hojas de castaña. La túnica es un costal de henequén y las polainas de sojol, que son hojas de plátano seco. El cojó lleva en la mano un instrumento hecho de un árbol llamado guarumo, cortado de 1.5 metros de largo, que se ahueca taponeando los extremos. Después de rellenarlo de una semilla silvestre que nace de una planta llamada shangala, lo que le da un sonido especial, el cual servirá para llevar el acompañamiento de la música. De preferencia, todo debe ser cortado y recolectado desde temprano, es decir, el domingo en la mañana. En grupo o de manera particular, deben iniciar la recolección de su indumentaria para que permanezcan vivas y radiantes durante toda la danza. El cojó, su indumentaria está compuesta por un costal de nequén que cubre el dorso de su cuerpo. Sobre una lía de nequén también se colocan hojas de castaña y los pies se cubren con nervadura seca de plátano, que nosotros le llamamos sojol, que en un ratito más ustedes van a poder observar el sonido particular que esta tiene. En la cabeza se cubre con un trapo blanco y se sujeta con dos pañuelos, para luego colocarse la careta, que debe ser grotesca y aterradora. Ahora bien, arriba en la cabeza un sombrero decorado con cañitas o hoja de indio, con flores de la temporada y propias de aquí de la región. Un tercer personaje es el tigre, que es representado por hombres ágiles que simulan a este felino, dios de esta selva tropical. Usan un taparrabo y el cuerpo lo tapizan con barro y manchas negras de tizne. Además, la espalda la cubren con una piel de jaguar, cuidadosamente obtenida, conservando la cabeza, la cola y las uñas. Como complemento, cubren su rostro con tulipanes naturales, con el objetivo de ocultar sus rostros. De su cuello cuelga un hilo con un pito de carrizo, que es sonado en un momento determinado de la danza. Está el cuerpo cubierto con un lodo amarillo llamado sascap, que luego se le colocan manchas negras semejantes a la piel del jaguar, que se hace de una pasta de carbón molido y aceite vegetal. Sobre el cuerpo, una piel de jaguar, que al frente debe llevar un racimo de flores de tulipán rojo, esto con el afán de también guardar el anonimato del danzante, y un silbato característico del tigre. Esta danza convoca a familiares y amigos. Todos participan en ella, ya que se requiere de ayuda para ir colocando la indumentaria de cada personaje, como los cojoes o los tigres, que requieren de la supervisión y apoyo de aquellos que ya conocen el ensamble adecuado de los elementos. Al ritmo del tambor y la flauta, la danza recorre varios puntos de la ciudad hasta llegar al parque central del municipio, donde cientos de personas esperan con ansias el momento cumbre del juego. Aquí se congregan más de 300 personas que se convierten en partícipes de esta danza. La danza del pocho hoy es un fenómeno multitudinario donde participa prácticamente todo el pueblo. Quienes no se visten, caminan la danza.
pero hace muchos años la danza era una danza de pocos participantes. Hoy se hizo un fenómeno muy grande donde participa muchísima gente. Esta tradición ha pasado de generación en generación. El pueblo de Tenosique se une a esta festividad que año con año atrae a más visitantes. La danza del pocho es una danza interactiva. En el recorrido, los cojoes, cuando son atrapados por los jaguares en una parte de la danza, pueden tomar a cualquier persona del público y llevarlos con ellos al centro de la danza. Una vez al año, niños, jóvenes, hombres y mujeres se visten con flores y hojas. La danza y la música se combinan para recordarnos de dónde venimos y a dónde vamos. Todos los pueblos, es solo y a través de su cultura que pueden enfrentar cualquier conflicto. Lo peor que le puedes hacer a un pueblo es quitarle su identidad y su cultura. La danza del pochó nos evoca un pasado de esplendor y de gloria, una tradición que ha seguido viva a través del tiempo, gracias a generaciones enteras que han transmitido sus conocimientos a nuevos partícipes de esta danza. La danza del pochó es un orgullo de Tenosique y de Tabasco para el mundo. Conócelo. Visite Tenosique, sobre todo durante los meses de enero y febrero, antes del tradicional miércoles de ceniza. Este bello municipio tabasqueño cuenta con muy buenos servicios en materia de gastronomía y hospedaje. La van a pasar muy bien. Yo soy Mara Gómez y los espero en una futura emisión de Recorriendo México a través de Visión 10 Televisión.